Seguimos en Data Universitaria y fíjense ustedes en esta nota porque es muy importante. Ustedes saben que de acuerdo a un estudio que se realizó en Argentina, la igualdad de oportunidades en la educación superior dejó de evolucionar. Esto tiene que ver con las, evidentemente, las políticas públicas en educación que se toma, la cantidad de dinero que desde los estados, de los distintos estados, se aporta a la educación pública y además políticas a largo plazo. Es decir, cuando se toma una decisión de apoyar a los alumnos para que puedan, de menores recursos, para que puedan llegar a, digamos, a las universidades, evidentemente se tiene que sostener en el tiempo. Se realizó un estudio comparativo entre nuestro país y fundamentalmente la Universidad Nacional de Córdoba, además, y Finlandia. Y fíjense lo que resultó. Bueno, ¿desde cuándo están haciendo o empezaron a hacer este estudio comparativo con Finlandia? Esto empezó en el año 2016, durante mi estancia de investigación predoctoral en la Universidad de Tampere, Finlandia, en el marco de un megaproyecto de investigación que involucra universidades latinoamericanas y europeas. ¿Y allí qué fue lo que surgió de esta investigación? ¿Cómo es que esta igualdad de oportunidades académicas se ha estancado? Claro, porque en realidad lo que tratamos de mostrar en el estudio es que tanto en Finlandia como en Argentina, a partir de lo que fue la New Public Management, que fue un recrudecimiento de las políticas neoliberales a nivel global, la universidad deja de ser esa cuestión de esa universidad gratuita y que no está involucrada con los negocios. Es decir, terminan siendo entidades que tienen que autofinanciarse, que tienen que... Necesita buscar recursos. Por ejemplo. Claro. Y el tema es que todo esto afecta también a las políticas educativas en general, tanto allá como acá, y en Argentina en particular afecta, porque claro, se generan ciertos programas o políticas para la incorporación de aquellos con menores recursos educativos, culturales y económicos, pero terminan siendo políticas formales de inclusión. Entonces, aquellos, no todos pueden realmente, esas políticas no son, aparentemente no son suficientes para incorporar a toda la población que forma parte del 20% de hogares con menores niveles de ingresos, y, por ejemplo, de Argentina. ¿Y qué se necesitaría para que eso ocurra? Creería que políticas reales, inclusivas, continuas, con un nivel de inversión en educación muy alto y sostenido a lo largo del tiempo, que permitan generar cambios estructurales en principio y al mismo tiempo cantidades suficientes de becas con niveles altos de estipendios mensuales para que los chicos puedan mantenerse y no, por ejemplo, buscar otro trabajo para poder sostenerse y seguir estudiando. Es lo que pasa muy seguido acá. Exacto.